aquí nos encontramos en la conferencia de prensa de lo que va a ser el evento, el magno evento que estamos esperando el próximo sábado 19 de enero en el Hotel Lake Buenavista Holiday Inn. Nos encontramos con el señor presidente Marcos Tejeda. Me imagino que ya está emocionado, Marco. Ya estamos en la cuesta final, esperando quién va a ser la próxima imagen corporativa del periódico. ¿Qué se espera para este evento? ¿Qué está buscando el periódico realmente para este nuevo año de reinado? Bueno, así es, nuestra cuarta edición de lo que es Miss El Sol de la Florida. Siempre emocionado cuando llega este momento porque representa para nosotros uno de los grandes retos que tenemos con lo que son nuestras jóvenes latinas, las cuales van a dar el todo por el todo para dar a conocer, ¿no?, los talentos en diferentes áreas que nosotros pues vamos a estar calificándolas. Miss El Sol de la Florida se ha convertido este año en cuatro categorías. Venimos de una primero, luego dos, tres y ahora cuatro categorías. La idea es de darle participación a todas las diversas edades de nuestras jóvenes, las más chiquitas, las más grandes, que puedan pues dar a conocer sus talentos. Esa es la idea. Así que nos sentimos muy contentos, nos sentimos súper orgullosos de que este año tenemos más de 35 concursantes. Y yo, o sea, están todas con unas expectativas y obviamente yo creo que el periódico estaba buscando eso, que realmente hubiera más candidatas para que hubiera mayor competencia. Así es, y parte de ese logro se debe a Zuleika también. A Nerec Publicidad. Agradecida, así le quiero agradecer públicamente, obviamente, la confianza que nos dieron a esta servidora como agencia de publicidad y obviamente ayudándonos a ser parte de la coordinación de este magno evento. Esperamos que sea del disfrute y obviamente que llene las expectativas de la administración del periódico. Claro que sí, así que el próximo sábado en el Downtown de Disney vamos a estar pues vestido de orgullo, de gloria, ¿no?, celebrando esta cuarta edición de lo que es Miss El Sol de la Florida, así que lo esperamos a todos por allá. Nos engalamos entonces de pura belleza hispana y latina. Muchísimas gracias por haber venido.